Buenos días. Bueno, yo les voy a contar un poquito de qué estamos haciendo en Asunción, ¿sí? Bueno, nosotros somos una organización que se llama Enfoque Territorial, que, bueno, nos fuimos encontrando en un barrio, no sé quiénes aquí conocen Paraguay, Asunción, muchos, pocos, nadie. Bueno, Asunción es la capital de Paraguay, está a orillas del río Paraguay, y todo lo que rodea, digamos, el río Paraguay es la periferia de Asunción y está conformada por cinturones de pobreza, que sería como la favela. A todo eso nosotros le llamamos bañados, ¿sí? Porque crece el río y se inunda. Entonces nosotros trabajamos en un sector específico, iniciamos nuestro trabajo en un sector específico que se llama Bañado Sur, ¿sí? Y bueno, somos un grupo de profesionales que nos fuimos encontrando dentro del territorio y nos dimos cuenta que estábamos como trabajando desarticuladamente y que nuestros esfuerzos, digamos, por separado, no valían tanto la pena, que si nos juntábamos iba a ser mejor. Entonces nos encontramos médicos, abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Y bueno, nos organizamos en esta organización, ¿sí?, que se llama Enfoque Territorial. Estos somos nosotros. Hacemos acompañamiento jurídico, hacemos procesos que promueven la salud, facilitamos la creación cultural y artística y fomentamos el trabajo digno en estos sectores marginalizados y vulnerabilizados de Asunción. Bueno, esto un poco para ver desde dónde pensamos nuestras prácticas, ¿verdad? Esta frase creo que refleja mucho lo que nosotros como organización nos planteamos. Y es esto que si no estamos inmersos dentro del territorio, no podemos realmente construir con la gente. Entonces, esto es algo que nosotros lo tenemos muy presente y va también en esto de reconocernos a nosotros como latinoamericanos y esta reducción de daños y esta propuesta bien latinoamericana nuestra de construir con la gente y no replicar digamos, programas que vienen enfrascados de Europa o de otros lados. Entonces, pensar desde nuestra realidad que en este mismo instante son los bañados. Bueno. Y esto también, pensando en los bañados, ¿verdad?, de las nuevas drogas y las nuevas relaciones, que se van dando nuevas relaciones con la droga, debido al sistema capitalista en el que vivimos, de exclusión y de individualización. Y bueno, entonces en el bañado, ¿sí?, se ve mucho la exclusión social, se ve mucho el consumo en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad. Y esto va desintegrando la sociedad, va desintegrando las redes, va desintegrando toda la trama social del bañado que actualmente es absoluta. Bueno, esto también cómo concebimos desde la organización la de reducción de daños que ayer la compañera Esperanza también citaba, ¿verdad? Que es un abordaje de abajo hacia arriba y no de arriba para abajo. Y una organización que después les voy a contar, dice un abordaje desde adentro, dice, no tanto como desde abajo hacia arriba, sino desde adentro mismo. Bueno, nuestra tarea, entonces, ¿verdad? Esta es otra frase también que nos mueve mucho y con la que pensamos mucho, confiamos siempre en el pueblo, negaremos siempre fórmulas dadas, afirmamos siempre que tenemos que cambiar junto a él y no solo ofrecerle datos, ¿sí? Entonces, el abordaje, para ir yendo esto un poco más rápido, porque digamos que esto es un poco común, a mí me resonaba mucho lo que decía el compañero de Costa Rica, es más o menos, de Puerto Rico, perdón, es más o menos lo mismo, ¿verdad? Situaciones así de mucha exclusión social. Esto es un foco de consumo, ¿sí? Esto es el arroyo Ferreira, le dicen arroyo, pero en realidad es una cantidad de basura. Bueno, entonces el primer acercamiento está dado por confianza y vínculo, ¿sí? Acercarnos a los usuarios en el foco mismo de consumo
y crear un vínculo. Esto, para que tengan una idea, demoró aproximadamente 8 meses, ¿sí? En el primer abordaje que hicimos, de llegar al foco de consumo, éramos extraños, de acercarnos de a poquito, de ir consiguiendo que nos miren, que nos reconozcan, que no nos tengan miedo, porque mucha gente, como estaba marginalizada, criminalizada, podíamos ser de la policía, podíamos ser cualquiera que queríamos, ¿sí? Entonces, fue mucho respetando sus tiempos, respetando sus formas. En un principio, como ven ahí en esa foto, ellos se juntaban de a dos, ¿sí? En el foco de consumo, a veces espalda contra espalda, y crear, digamos, así el círculo de convivencia, eso demoró unos 3 a 4 meses, ¿sí? En donde primero solo se saludaba, después quizás se le invitaba a una merienda, después ya ellos quedaron en que querían merendar martes y jueves, por ejemplo, pusieron una hora. Esto, digamos, fue el principio. Cuando ya tuvimos como una entrada al barrio, ¿sí?, una legitimización de ellos mismos para con nosotros, empezamos lo que fueron las visitas domiciliarias, que fue como un intento de rearmar esa red social que estaba absolutamente quebrada con la familia, sobre todo, en donde la familia ya no quería, digamos, que saber nada del usuario, porque era una persona que, además de que le causaba muchos problemas, se les robaba y todo. Entonces, hubo un acercamiento para con la familia y de problematizar también con la familia el tema del uso de drogas, del consumo, de la venta. Bueno, en algunos casos se pudo, en otros casos no se pudo, en algunos otros casos se llegó a algo intermedio, ¿sí? Como en un caso particular de un usuario que estaba en el proceso de salir del foco de consumo hacia otro lugar, bueno, conversando con la familia, a ver de cuáles eran las expectativas y cuál era la realidad a la que se podía llegar de esa persona. La familia decidió que se iba a construir una casita, una pieza afuera de la casa, como para que esta persona pudiera llegar a dormir sin intervenir demasiado en la dinámica familiar, digamos. Entonces son cosas a las que se llegaron, ¿verdad?, que se pudieron, otras que no se pudieron. Bueno. Esta fue, digamos, esto es Sicoroga, que se llamó así, digamos, el lugar en donde después del arroyo pensamos que ya no era suficiente intervenir en foco de consumo, que ya había gente que estaba saliendo del foco de consumo y necesitaba como un albergue transitorio, ¿sí? Entonces fue esto, no sé si le reconocen ahí a alguien que estuvo hablando ayer acá, ¿sí? Bueno. Entonces, estas dos personas fueron los dos psicólogos que iniciaron todo ese proceso, ¿sí?, en el barrio, y se referenciaron de esta manera, con este cartel, en un lugar donde alquilamos, ¿sí?, para que los pibes que estaban en el foco de consumo tuvieran otro lugar alternativo donde pasar el tiempo. Bueno, y entonces así, este dispositivo se llamó Sicoroga. Sicoroga es una palabra que roga en guaraní es casa, entonces se referenciaron como la casa del psicólogo, ¿sí? Ellos estaban viviendo ahí en un principio, entonces ellos era para que los usuarios lo referencien y se apropien del nombre del lugar. Bueno, desde ahí pensamos esta estrategia, que fue de disminución, de sustitución. En un principio apoyamos la idea de los usuarios de sustituir el crack por marihuana, de interrupción, y ahí hablamos de interrupción y nunca hablamos de abstinencia, porque entendemos que la reducción es un proceso de ellos, que a veces van a prolongar el consumo por un tiempo largo, a veces no, que eso va a ser una decisión de ellos. Hablamos de medidas sanitarias también, de consumo cuidado, y también, como es una población que consume en un foco de consumo húmedo, brindamos asistencia médica para enfermedades médicas que están asociadas a ese lugar.
y primeros auxilios, ¿verdad? Es una población que realmente tiene muchos problemas de salud en cuanto a sistema respiratorio y piel sobre todo. Bueno, entonces esto es atención médica. Otra dimensión que tiene Sicoroga, que tuvo Sicoroga, es la ampliación de la vida, y en eso hablamos de lo que es entretenimiento alternativo, encuentro comunitario, actividades culturales y trabajo colectivo. En ese sentido, impulsamos trabajo colectivo en carpintería, en licorería. Se reprendieron con los licores, con hacer licores les encantó, porque era todo un proceso además que llevaba mucho tiempo, ¿sí? Con kickboxing, había clases de kickboxing también. Y bueno, digamos que lo que el sello, nuestra impronta, digamos como enfoque territorial, es que creemos en una reducción de daños que está de la mano con la organización, ¿sí? Entonces, no creemos que ninguno de los procesos que podamos llevar a cabo puedan hacerse sin una dimensión de organización. Y si existiera algo que se llame rehabilitación, porque tampoco hablamos de rehabilitación porque creemos que es una población que nunca estuvo realmente habilitada para nada, entonces no podríamos hablar con ellos de rehabilitación. Pero sí creemos que esta es una dimensión que nos habla de que dejaron de ser chespiritos, como se les dice ahí. Chespiritos se les dice despectivamente a los usuarios de crack que viven en focos de consumo, y pasaron a ser, digamos, bañadenses, que son ciudadanos del Bañado, ¿sí? Entonces, en el Bañado Sur, en donde iniciamos nuestro trabajo ahora mismo, existen dos organizaciones que, digamos, para nosotros es el último punto, ¿verdad? El punto máximo, ¿sí? de nuestra intervención. Está la organización Desde Adentro, que es una organización de usuarios y ex-usuarios de crack. Bueno, esta es una, también creemos en los grafitis y en la expresión artística. Esta es una intervención que se hizo en la comisaría, que está implantada dentro del barrio. Esta organización sigue en el Bañado Sur y es una organización que lucha por sus derechos, ¿sí? O sea, son personas organizadas que luchan por sus derechos. En un principio también tuvo una dimensión de terapia grupal, ¿sí? Individual. Esta es una manifestación en el Bañado Sur de hace poco, de un chico que también me recordaba mucho al caso de Puerto Rico. Es un chico que fue asesinado en la cárcel. Era un chico, un bañadense, usuario de drogas, que estaba siendo perseguido sistemáticamente por la policía, y en una de esas cayó preso y fue torturado y fue muerto en realidad por la policía, pero hicieron creer que fue un suicidio y plantaron eso como un suicidio. Entonces, esto es una manifestación enfrente a la comisaría también, de ya desde adentro, ¿sí? O sea, la organización de usuarios y exusuarios hicieron la manifestación. Esta es otra manifestación de ellos. Y la otra organización dentro de Bañado Sur fue la Madre Luchadora por la Salud de Sus Hijos, que fueron las madres, las mujeres con quienes en un principio empezamos a complejizar, digamos, la problemática de las drogas en el Bañado Sur, que en su mayoría eran madres de los usuarios. Y esta es una organización que también, digamos, se ha transformado y ha mutado y ha crecido, y nosotros estamos muy contentos de haber acompañado ese proceso, que en el inicio, y fue mucho también de respetar y de construir con ellas esto, ¿verdad? De que ellas veían el problema principal como la droga, ¿verdad? Entonces era la droga el demonio que se llevaba y se comía a sus hijos. Después vieron que, bueno, no era tanto la droga el problema eran los que vendían la droga dentro del Bañado, que eran los microtraficantes. Se hicieron manifestaciones en contra de los microtraficantes en el Bañado. Acompañamos eso mientras problematizábamos y complejizábamos con ellas
la problemática real. Entonces, como que ellas se fueron dando cuenta de que tampoco era el microtraficante el problema, de que el problema estaba un poco más arriba. Entonces, bueno, ahora ellas ya no se reconocen como madres luchadoras por la salud de sus hijos, son un grupo de mujeres en el Bañado Sur que está problematizando más profundamente la desigualdad social y está reivindicando sus derechos como mujeres también, y están, es un grupo, digamos, feminista, ¿sí? Entonces, estas son ahora mismo las madres, que ya no incluye solo a madres, incluye también a otras mujeres dentro del Bañado Sur. Estas son actividades de las mujeres. De repente también proyectan películas para problematizar, para polemizar. Bueno, esto es algo así como un proceso nuestro, ¿verdad? Que vimos el inicio de todo como Sikoroa y con la cara de los dos compañeros ahí puestas. En un momento de Sikoroa, en un momento que fue súper difícil, además porque estábamos en inundación, se nos inundó todo el local y lo tuvimos que mudar, y lo mudamos a los asentamientos que estaban un poco más arriba. Y esa fue una etapa de mucha convivencia con los usuarios. Y en eso ellos dijeron que ya no querían ese cartel horrible con la cara de Federico y Oreja ahí puesto, y que querían un cartel de ellos nuevo, y nos pareció buenísimo. Entonces impulsamos eso, apoyamos esa idea, y se fue construyendo este otro cartel de Sikoroa, en donde ellos fueron dibujando, o sea, ¿qué era? Les preguntamos a ellos qué era Sikoroa para ellos. Y dibujaron, ¿verdad? Ahí lamentablemente no se ve, y nuestro, no sé, Jorgelina se querría morir porque de verdad nuestros registros así son malísimos, ¿verdad? Pero si se podría ver bien, se vería en el dibujo que el usuario de droga muy criminalizado, muy marginalizado, muy hecho pelota, ingresa a Sikoroa y va haciendo un proceso de cambio, ¿sí? Y por último, ya está dentro de manifestaciones y va pasando por ampliación de la vida, por reducción, por disminución del consumo, por el kickboxing. Ellos lo dibujaron todo. Y bueno, y por último, está en manifestaciones organizadas reivindicando sus derechos. Entonces, esto a nosotros de verdad nos gusta mucho. Bueno, los desafíos hoy, y bueno, estamos en la expansión del proceso, estamos llevando, digamos, este mismo proceso que lo hicimos en el Bañado Sur, estamos ahora en Bañado Tacumbú, iniciando, pero iniciando es iniciando, así como se ve en las fotos, literalmente, en construcción, ¿sí? Estamos en eso, en Bañado Tacumbú. Y por otro lado, esto es parte de la atención médica. Por otro lado, estamos en la cárcel de Tacumbú iniciando también procesos de reducción de daños, y en este sentido estamos en reuniones burocráticas porque entrar a la cárcel es muy difícil, y como escucharon ayer, nuestras políticas de drogas y de salud tampoco nos acompañan demasiado, entonces igualmente creemos que es un desafío muy grande y que ya empezó, entonces también estamos como muy contentos con eso. Gracias.